Vamos a dar continuidad a la bienvenida con este primer bloque de contenidos del programa, donde queríamos, al igual que el año pasado, contextualizar, enmarcar, ¿no?, el trabajo que hemos hecho durante estos meses con las personas que nos han acompañado en el camino, el comité asesor de contenidos y bueno, plantear una serie de cuestiones en relación, ¿no?, a ese trabajo que hemos hecho, a ese proceso. Y también, pues bueno, interpelarles, ¿no?, en torno a uno de los retos, ¿no?, que habíamos marcado, que pueden servir de inicio y de final, ¿no?, de este encuentro y de esa cartografía, esa constelación, ¿no?, de ideas y retos que hemos volcado en el programa. Y bueno, como tenía que empezar Grial, le doy la palabra y ahora continúo. Perdonad que... Aquí el tener varios espacios y actividades a la vez, pues tiene estas cosas. Bueno, supongo ya conocéis a nuestro comité asesor. Además, Adriana los ha mencionado en la bienvenida. Muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido... Yo no he podido compartir con vosotros las sesiones de trabajo, pero sí que he estado pendiente en alguna, incluso he estado un par de horitas y luego, bueno, me ha ido contando... Benito, creo que el trabajo que se ha hecho, ¿no?, para identificar primero pues esos retos, ¿no?, que al final fueron 25, pero que podían haber sido tantos otros, centrar un poco el tema e intentar también buscar ese aterrizaje, ¿no?, de toda esta reflexión que ya venía del año anterior y que en el encuentro que celebramos en 2020 se puso de manifiesto, pues ver de qué manera, cuáles son los caminos, intentar encontrar entre todos o abrir puertas, ¿no?, por los que iniciar nuevos caminos, que es lo que toca un poco ahora. Yo, bueno, no me voy a extender mucho porque se trata de que habléis vosotros, pero sí que quería mencionar pues ideas que han ido saliendo en las sesiones de trabajo, en esos documentos previos que preparasteis cada uno de vosotros. Pues esa necesidad, ¿no?, de cambiar el ritmo y que decías tú, Lucía, que se puede, se ha demostrado que se puede, la pandemia nos paró y no pasó nada, ¿no? Pues bueno, aprendamos de eso también, si es que es posible frenar ese crecimiento que parece que la sociedad nos lleva abocados a caernos por el precipicio casi, ¿no? Pues cómo parar un poco, cómo cambiar ese ritmo. También hablábamos y hablabais sobre de esa necesidad de crear espacios de aprendizaje colectivo. Bueno, pues vamos a tener muchos ejemplos en el programa, ¿no?, que sean tanto a través de la convocatoria pública, proyectos que se han presentado, como otros que vosotros mismos habéis propuesto, de ver que eso efectivamente son nuevas, bueno, ya no tan nuevas, pero son formas de trabajo colectivo que funcionan y que hay que apostar por ellas, ¿no? Quizá también más desde las administraciones, que somos los últimos en poner el foco en ese tipo de iniciativas. Pero bueno, en estos días vamos a verlos, vamos a tener oportunidad de conocer de cerca esas experiencias y bueno, de apostar por ellas. Es además también, y sobre esto Ingrid sabe mucho más que yo, ¿no?, el momento de la pandemia, ese cierre que brutal, pues nos conectó aún más con las nuevas tecnologías, ¿no?, y de qué manera nos relacionamos y sobre todo de qué manera podemos seguir siendo soberanos y libres en ese mundo digital, que es lo difícil ahora, ¿no? Pues también son temas que están sobre la mesa y sobre los que vamos a poder hablar. Y luego, bueno, pues la Agenda 2030, ya lo ha mencionado también nuestra directora en la bienvenida. Blanca, tú trabajas ahora muy estrechamente sobre este tema, ¿no? La Agenda 2030 puede ser una herramienta a la que agarrarse para intentar movernos en esa dirección, ¿no? Y bueno, pues de qué manera, y lo decías tú también, la cultura tiene ahí, respecto a la Agenda 2030, una doble misión, quizá. Por una parte, una autocrítica, ¿no?, de cómo hacernos más sostenibles, pero por otra también, bueno, pues dar visibilidad y fomentar esa transformación para que, bueno, se reconozca, ¿no?, que decías tú, la profunda conexión que nos une a la salud del planeta y no considerarnos
pues agentes externos y que dominamos y podemos controlar eso que está ahí, que al final es parte de nosotros también, ¿no? Así que, bueno, no me extiendo más, pero de verdad a todos muchas gracias. Ha sido a nivel personal muy enriquecedor hacer ese seguimiento, aunque haya sido un poco a distancia de vuestro trabajo. Y creo que, bueno, pues el resultado se ve ahora en el programa y lo vamos a disfrutar todos estos dos días. No sé, Benito, ¿cómo quieres que ahora? Sí, ahora, bueno pues, me gustaría también repasar algunas cositas que creo que es importante para enmarcar, bueno, no solamente esta mesa, sino el contexto del encuentro. Este año pensábamos un encuentro que tenía que ser necesariamente una prolongación de la edición anterior, que fue absolutamente digital, pero bueno, cuantitativa y cualitativamente la evaluación que hicimos, ¿no?, fue muy favorable, a la gente le gustó mucho. Pensábamos que esta edición tenía que ser una especie de prolongación que dialogase, ¿no?, complementariamente con la del año pasado, y hemos decidido en ese sentido dar un enfoque no tan reflexivo, tan discursivo, tan especulativo como lo tuvo la edición anterior, también por el propio formato, sino también trabajar más en los modos de hacer, en las prácticas, ¿no?, en formatos como talleres, o ampliar tiempos. También, bueno, nuevamente incidimos con el espacio de exposición de proyectos, que el año pasado, pues bueno, tuvo que ser plenamente digital, con las carencias, ¿no?, con las dificultades que ello entraña para hacer ese tipo de contactos y colaboraciones. Entonces, insisto, una prolongación hacia un enfoque mucho más práctico, y ese cambio o esa deriva, ¿no?, de los enfoques de los programas, creo que lo vamos a seguir manteniendo en el futuro, siempre, bueno, en ese equilibrio entre lo teórico y lo práctico, pero vamos a introducir propuestas nuevas. Creo que después de 7 años tenemos también que, ¿no?, con la ayuda de la gente que nos acompaña, pues experimentar en esos nuevos formatos, ¿no? Vamos a ir hablando de estos retos estos días. Hemos planteado también dos actividades que tienen que ver con la hospitalidad, con los cuidados, con la conexión con el entorno, con la naturaleza, con la transición ecosocial, con CLEOS, con la Somatoca de Idoia, con las chicas de IMAX del Lab. La idea de coautoría, ¿no?, o codiseño, ¿no?, que aquí planteamos también la vamos a trasladar a una actividad que no está en el programa, que es la documentación audiovisual del encuentro con 4 chicos y chicas de la Escuela de Cine Elías Querejeta, que tenemos aquí en Tabacalera, alumnos, profesionales ya del cine. Ellos nos van a hacer la documentación audiovisual en mano común, en comandita, ¿no? Y también queremos hacer una actividad también divertida, que no está en el programa, os animamos, ¿no?, que es una cartografía, una antropología identitaria, ¿no?, con los tatuajes que vosotros podáis tener en vuestro cuerpo, con Nico Barrena, en el proyecto Memento de Madrid, que ha hecho ese trabajo también en los barrios, algunos barrios de Madrid, y queríamos también animaros a que paséis por su stand y podáis archivar y documentar vuestro tatuaje y contarle también las historias que puedan tener asociadas. Después veremos qué tenemos, qué sale de todo eso, qué identidades, ¿no?, surgen de esa investigación antropológica, y bueno, insisto, os animo. Bueno, también quiero dar las gracias, ¿no?, a todo el equipo de Tabacalera por las extraordinarias facilidades que nos han dado para estar aquí hoy. Es que ricasco. Al equipo de la subdirección, a mi subdirectora Grial, a la directora general, por la plena y absoluta confianza que siempre demuestra en nuestro trabajo, a los compañeros de Cultura y Ciudadanía, muchos ya los conocéis, no voy a repetir nombres, y bueno, a ellos también, por supuesto, por esa colaboración también que yo siempre reivindico de lo público y lo privado, ¿no?, para diseñar espacios y programas de interés general, de interés público, ¿no? Muchas gracias. En cuanto a, bueno, nos vamos a meter un poquito en la harina, ¿no?, en lo que habíamos planteado para esta mesa, que era enmarcar, ¿no?, y empezar a tirar del hilo de lo que hemos venido trabajando estos meses y lo que queremos compartir vosotros en el programa, y que era, bueno, en primer lugar, ¿por qué hemos determinado esa constelación de retos, ¿no?, que nos pueden ser otros muchos, por supuesto, se pueden formular de maneras muy diferentes. Hemos manejado un montón, ¿no?, de ideas, retos, ¿no?, a modo de constelación, ¿no?, cartas de navegación, que me gusta decir, ¿no?, para orientarnos en este camino. Había que elegir algunos, hemos elegido 25, que siempre es una cifra como muy, ¿no?, muy simbólica y muy redonda, pero insisto, pueden haber sido otros. Y bueno, yo sin más, en este también podéis vosotras poder incorporar otros nuevos, ¿no?, a esa constelación que probablemente podamos ampliar, ¿no?, en el post del encuentro. Y sin más, os doy la palabra. No sé, vosotras mismas, determinad quién habla primero. Muchísimas gracias, Benito y Grial y Adriana y al Ministerio de Cultura
por crear este espacio, ¿no? Yo creo que una de las cosas más interesantes del inicio, cuando me invitasteis al comité, es que planteabais una frase, ¿no?, que era imaginación de futuros y propuestas para la cultura después de la pandemia. Y os agradezco este espacio, ¿no?, para imaginar. Creo que la imaginación es clave para poder plantear un futuro, ¿no?, para poder pensar hacia dónde vamos, y que si no especulamos con posibles mundos, no vamos a poder, ¿no?, construirlos. Y a partir de ahí, pues efectivamente, pues las conversaciones con el comité pues partieron de esa base, ¿no? No estamos en un momento de total incertidumbre. La pandemia, de alguna manera, ha sincronizado a todo el mundo. Yo creo que eso también ha sido muy interesante. Ha sincronizado todas las crisis, pero también ha puesto de manifiesto nuestras fragilidades individuales y colectivas. Y realmente, bueno, pues yo creo que nuestra intención fue como casi como plasmar una especie de manifiesto, ¿no? O sea, o de por lo menos imaginar hacia dónde nos gustaría que fuera el mundo de la cultura. Y aunque, bueno, en muchas ocasiones puede sonar utópico, contradictorio, por lo menos establecer, ¿no?, ese camino por el que nos gustaría transitar. Y os paso la palabra. Gracias. Y bueno, gracias. Jacobo, de Zuloarc. De Zuloarc y Aurora. Yo no sabía muy bien por dónde empezar, y entonces hemos estado escribiendo entre todos un montón de... Bueno, volviendo a retomar todos los conceptos que hay en esa hoja de ruta o de 25 retos, que podrían ser 60, 80 y 90, ¿no? Pero hemos repetido varias veces el cambiar los ritmos y cambiar, bueno, y tomar la incertidumbre de otra manera, aunque entiendo que la pandemia, o esto es a mi entender, antes de la pandemia ya tampoco sabíamos cambiar los ritmos y la incertidumbre estaba entre nosotros, ¿no? Y ahora, o yo ahora reflexionando, ya ha vuelto a estar como en el plano y en el diálogo político, la vivienda, la precariedad y los menores de 35, ¿no? Al final, bueno, en este habitar la incertidumbre, lo que entendíamos es que si no se están dando herramientas ni acompañamientos, no solamente desde la institución, sino desde lugares de colaboración o de grupos de apoyo mutuo o de lugares en los cuales se trabaje la salud mental, ¿no? Esa incertidumbre que podemos tener no solamente los de 35, sino también los de 45 y 65, ¿no?, es complejo de coger. No sé, ha habido a lo largo de las reuniones un montón de ideas, ¿no?, y en mí o en mi cabeza siempre está ver de qué manera, dentro de un contexto tan interesante y tan nutritivo como puede ser este encuentro, siempre puede sumarse una mayor representación de proyectos de gente joven que está trabajando la salud mental, la precariedad y la cultura, pero desde otro ámbito que no es simplemente hacer un evento cultural constantemente, ¿no?, sino dudar sobre cómo hay que hacer eso, ¿no? No sé si quieres... O sea, esto es lo que he apuntado yo en esta hoja, así. Sí, o sea, yo creo que una de las cosas por las que estamos muy, muy agradecidos es porque hemos disfrutado mucho de ese espacio, como dice Jacobo, tan nutritivo que habéis construido, y también la posibilidad de plantear el evento y este encuentro como un espacio donde ampliar eso que hemos estado trabajando sobre las cosas que nos pasan, las cosas que necesitamos que nos pasen, las transformaciones que creemos que son necesarias, y cada uno nuestras herramientas, nuestras formas de enfrentarnos a ellas, hacia donde abrir ese melón, compartir con más personas, con más proyectos, con todas vosotras, vuestras formas de enfrentarnos cada uno a las incertidumbres, es como una forma muy especial de plantearse este asunto, porque uno de las incomodidades del principio era como plantearnos como en un momento de pospandemia, como si fuera un momento de claridad o de asuntos resueltos, y creo que hemos sabido darle la vuelta a eso y entender que la pandemia y este momento pospandémico o no, era como abrir un espacio para aprovechar la oportunidad de parar, de aprender, de compartir y de establecer como otras formas de relacionarnos que nos ayuden a navegar. Y eso ha sido como muy, muy especial dentro del trabajo que hemos estado desarrollando estos meses, yo creo. Sí. Bueno, yo creo que además... Blanca.
ese habitar, bueno, egunon, eta eskerrik asko, creo que ese habitar la incertidumbre, ¿no? Y ese espacio como que hemos intentado construir, que comentan mis compañeras, tiene mucho que ver también con un momento muy particular en el que nos encontramos, en el que todo este incipiente compromiso ecosocial de estos últimos años está en colisión o entra en colisión con estar inserto en una sociedad frágil y ecocida que pues, se cree o creemos vivir emancipados de nuestro entorno natural, ¿no? Y bueno, todo esto hace que se haga imposible pensar pues, las instituciones, los proyectos, los productos culturales de manera independiente a sus competencias ecosociales, ¿no? Y bueno, con todo esto la idea es construir otros relatos, ¿no? La única manera es eso, es bueno, entender que los relatos han fallado, que hay que construir otros relatos, otras narrativas para crear esa nueva cosmovisión. Para eso es necesario romper con las lógicas extractivistas, que es algo que también ha estado muy presente sobre la mesa, ¿no? Y cuando hablo de extractivismo, hablo de un extractivismo no solamente del entorno natural, sino de cuerpos, de especies, de culturas, ¿no? Y romper con esas lógicas extractivistas es ese primer paso para construir esa cosmovisión global que es la que nos va a dar esas pautas o las que nos va a enfocar hacia esa transición ecosocial, ¿no? Y está claro que construir un nuevo modelo social no puede darse si no construimos un modelo cultural, ¿no? Van de la mano. Y de nuevo, esas lógicas extractivas tienen que ver no solamente con no solamente son las asociadas a esa crisis climática, sino que hay que entender la crisis climática como multifactorial o la crisis ecosocial como multifactorial, y ahí es donde entran esas otras crisis o esas otras inestabilidades que tienen que ver con esos otros puntos y esos otros retos que hemos hablado, ¿no? Pues los que tienen que ver con los cuidados, con la precariedad, con esas otras formas de explotación, ¿no? De injusticia ecosocial también, ¿no? Y todas esas son las que hemos ido pues, poniendo sobre la mesa y abordando y pensando cómo podemos actuar, pues no solamente desde lo institucional, sino desde lo individual, desde lo independiente, ¿no? Desde lo micro, desde lo macro, desde lo meso, desde como, pues todos esos ángulos, y ver o concluir que pues la única manera es que los modos y las formas vayan acompasados, ¿no? Y realmente necesitamos una praxis y, bueno, pues como decíamos, ¿no? Ya basta de tanta ecorretórica, sí es necesario, por supuesto que es necesaria esa parte desde lo retórico o desde el pensamiento, pero no sirve de nada si no va acompañada de unas actitudes prácticas, de unos modos de hacer y de esa hoja de ruta realmente práctica, ¿no? Y por eso ese enfoque, ¿no? Que comentaban también mis compañeras, por eso ese enfoque ya más desde lo práctico y más desde el venga, ¿cómo podemos construir esa hoja de ruta? Increíble. Carlos, sumando un poco a lo que dice Blanca, uno de los debates que tuvimos tiene que ver con que, si veis, casi todos esos retos empiezan por des o por re. Con des, como desprogramar esa cita de Morgan que habéis puesto como que bueno, el proyecto histórico de la modernidad ahora nos llama casi a desmontarlo a trocitos. Y entonces están todas estas frases con des y el re como de volver a hacer mejor, recuperar, rehacer, intentar de nuevo, como casi todas las palabras tienen esos prefijos. Y hablábamos también, Jacobo lo señalaba, si esos prefijos pueden ser atractivos, parece casi que estamos perdiendo o soltando cosas, pero que no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Y debatíamos que sí, que en realidad, aunque estén formulados así, son direcciones muy claras y que yo creo que parte de la energía, y por lo menos mi agradecimiento al Ministerio y a las compañeras también es, que al hacerlo juntas, pensar juntas, dan ganas de embarcarse en ese proyecto y que un encuentro como este también es reenergizarse, porque también es un desgaste medioambiental, lo sabemos, encontrarse, la cultura no ha sido ajena a la pandemia y la circulación del virus y sabemos los eventos culturales, pero encontrarse sigue mereciendo la pena si hacemos que estos espacios realmente cambien algo mañana cuando nos vayamos de aquí. Y sé que, Benito, tenías la intención que en una segunda parte demos algunas pinceladas más concretas, así que me las reservo para luego. Bueno,
Gracias por todo. Como han dicho antes, es un contexto lleno de sensibilidad y eso es algo muy poco usual, ¿no? La gente que está detrás organizando este evento aplica esas curas y esos mimos que siempre vamos reivindicando. Y ahora, viendo los retos, creo que añadiría otro, para añadir aún más, que es el deberes barra derechos, porque a menudo cuando leemos esto, desprecarización, bien esencial, sostenibilidad, siempre se está cargando todo el peso sobre un sector de la población muy específico, que es el que, como Atlas, no aguanta todo el mundo bajo sus hombros, pero luego están los que viven a costa de la responsabilidad de los otros, ¿no? Una sección de derechos barra deberes. ¿Quién tiene los derechos y quién hace los deberes? Entonces ahí sería una buena sesión, que no existirá, pero que podemos ir planteándola para de cara el año que viene. Con relación al DES, que sí que tuvimos un montón de discusiones sobre las connotaciones que tiene el prefijo que nos lleva a una cierta negatividad o sustracción, poner sobre la mesa esas ganas de hablar de las cosas que no lucen, de las cosas invisibles. Antes hablábamos, ¿no? Yo les decía en modo de broma, bueno, lo primero que hice cuando entré en el Bolid fue cerrar un día más el espacio para ganar en salud para las trabajadoras. Entonces, esas cosas pequeñas, ¿no? esos entresijos, esas minucias que no lucen, que no están en los titulares, que no están en las portadas de ningún libro, son las cosas que también vamos a trabajar o que se tienen que trabajar y que son más difíciles de negociar luego para con los patronatos, para con las clases públicas, políticas y para estos otros tiempos que son las de lo institucional. Y solo añadir que, claro, fue un momento muy crudo y muy, muy complejo. No, incierto, para mí la incertidumbre es una cosa como muy bonita, muy bella, porque nos hace estar aquí, ¿no? y nos invita a hacer de la experiencia algo compartido y algo consciente. Pero, en cambio, el confinamiento nos tuvo aquella preciosa descripción de John Berger del zoológico, que dice que abandona a los animales a su hiperactividad o letargia, y nos tuvo en esta situación, ¿no? En nuestra propia hiperactividad digital o en nuestra letargia vital. Luego, aquí podríamos añadir mil retos más, porque esta situación realmente nos dejó muy tocados. Entonces, seguro que todas vosotras tenéis muchos retos más a añadir, perder el miedo, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, la verdad es que yo estaba repasando y hemos hecho un último ejercicio de quitar, ¿no? Suprimir algunos des, ¿no? Pero a veces es inevitable, ¿no? Porque, no sé, creo que es Boaventura de Sousa que dice que bueno, designan, cuando hablamos con el des, ¿no? De forma antagónica, es porque designan a realidades que no nos gustan, ¿no? Y insisto, a veces es inevitable, ¿no? También habláis de recuperar, ¿no? la presencia, ¿no? La ceremonia, el ritual. Creo que esto nos humaniza, nos pone al lado del otro, esto es muy importante. Es muy importante sentirnos cerca para un poco recuperar lo que se había perdido, ¿no? que es un poco el contacto con el otro. Y para nosotros es muy importante, ya lo hicimos en junio con el Foro de Ruralidades en Jarandilla de la Vera, detectamos, ¿no? Que había una necesidad, ¿no? imperiosísima de volver a juntarse. Y estos espacios que tienen que ver mucho con apoyarnos mutuamente, darnos moral, reenergizarnos, ¿no? Que decía Carlos, creo que nos parecen fundamentales también, ¿no? Para un sector también a veces tan atomizado, ¿no? Que trabaja de forma tan autónoma e independiente como es el cultural. Y cuando hablamos también del sector cultural, no sectorial, ¿no? Que sois vosotros, ¿no? Muchos de los que estáis aquí, ¿no? No, iba a apuntar que no es solo la necesidad de vernos y tocarnos, ¿no? Sino también es que permite otro tipo de comunicación, ¿no? No tan encorsetada como la pantalla. Y lo vimos en Jarandilla y lo vamos a ver hoy también, ¿no? Nos lo pide el cuerpo casi. Sí, el año pasado decía David Bueno, ¿no? Que es un neurocientífico, que la oralidad, ¿no? Es el contacto con el otro, el contacto visual, ¿no? Y táctil, ¿no? A la hora de comunicarnos, despierta ciertas sustancias químicas que mejoran la comprensión, el entendimiento, el aprendizaje, ¿no? y la parte emotiva también, ¿no? Me acordaba, ¿no? que lo expresaba el año pasado. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Continuando con los retos y demás, ¿no?
nosotros también este año, pues aplicando un poco, ¿no? Aplicándonos el cuento de algunos de esos retos, pues hemos intentado también tratar de crecer un poquito en tamaño, en número de participantes, ¿no? En paneles un poquito más, este es muy grande porque tiene que ser así, pero en paneles más pequeños, actividades con tiempos más pausados, ¿no? Lo hemos querido también reflejar a nivel programático. También estamos haciendo una auditoría de sostenibilidad del propio encuentro para, bueno, ver qué hacemos bien, pero también detectar qué hacemos mal para mejorarlo en el futuro, ¿no? En relación también con otro de los retos que hemos fijado. Y bueno, también, pues bueno, en el programa también hemos intentado hacer alguna referencia, ¿no? A pensadores que han surgido también en las conversaciones, ¿no? Y hablando de incertidumbre y pensamiento complejo, pues bueno, nos venía también, ¿no?, a la cabeza, pues, una de las personas que más se reflexiona sobre esto, que es Edgar Morin, y bueno, trabajar también con esa idea de que el pensamiento está siempre tiene que trabajar, tiene que ser incierto, ¿no? El conocimiento por naturaleza, ¿no? Y tenemos que posicionarnos desde ahí, ¿eh? Como trabajadores culturales, como gestores, como productores y como pensadores, ¿no? Entonces, creo que esa es la posición natural de experimentación, de alerta, de estar siempre, ¿no? No tampoco trabajar en exceso de información, que a veces es paralizante, pero sí, ¿no? Tener esa posición de estar abierto en todo momento a un poco a lo que nos pueda venir o surgir, ¿no? O proponer, ¿no?, el contexto en el que vivimos. Y yo también, para ir también siendo propositivos, ¿no?, también quería preguntaros, desde vuestra práctica, desde vuestras organizaciones, que nos planteéis también dos, tres propuestas, retos, ideas que realmente creéis que pueden ser muy útiles para situaciones de incertidumbre, complejidad, vulnerabilidad como esta. Empezamos por Zuloarc, por ejemplo. Pues, voy a hablar en un plural muy extraño porque soy una persona hablando, pero compartimos colectivo mucha gente, entonces a veces se hace extraño. Para nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho y volcamos... Igual es la mascarilla, Aurora. Mucho del esfuerzo que realizamos en nuestros trabajos es para redefinir un poco también nuestra relación con los territorios y describir una noción de territorialidad que huya de la dominación humana, del extractivismo, de ese productivismo. Y eso nos ha hecho abrir espacios de aprendizaje y asumir, sobre todo, ponernos en esa situación de humildad de asumir que no sabemos cómo hacerlo. No lo hemos aprendido en la disciplina, no lo hemos aprendido en la práctica y compartimos muchos espacios. Siempre cuanto más híbridos mejor, intentando integrar cuantos más saberes mejor. Entonces, ¿cómo hemos aprendido a ir haciendo eso? O tips que digamos nos han ido funcionando, yo diría, por ejemplo, uno es huir del pensamiento lineal, como permitirnos abrir espacios en los que estás pensando como en tela de araña. No estás consiguiendo un objetivo claro, no sabes cuál es el objetivo muchas veces. Permitir abrir espacios en los que estás explorando, en los que estás construyendo redes, en los que estás trabajando, como de esa manera que te permite ir construyendo en vez de ir como conquistando hitos del cronograma, ¿no? Digamos. Por otro lado, o sea, eso nos permite también relacionarnos con otros colectivos, con otras personas o con otros territorios, haciendo emerger las capacidades como locales o las capacidades que hay en las personas que te están acompañando. Entonces, dejar que abrir espacios para que esas situaciones emerjan. Y diría como intentar hacerlo como con responsabilidad y compartiendo lo que nos pasa. Y es como una forma de navegar que es como poco práctica, digamos, poco eficiente, pero que te permite hacerlo como de forma confortable, abrir espacios en los que estar compartiendo y colaborando de forma lo más confortable posible. Como, no es una receta mágica, pero poco más podemos ir como haciendo en este momento, yo creo. La verdad es que respecto, o sea, que estoy completamente de acuerdo contigo, Aurora, pero ¿cómo avanzar en esta incertidumbre en la cual donde más he aprendido a lidiar con ella es yendo al psicólogo? Porque al final es una putada tener esa incertidumbre y esa complejidad con hacia dónde llegas con tus curros o con tu vida social en general, ¿no? Entonces, para llegar a ese nuevo modelo social que a lo mejor estábamos hablando o hacia esas nuevas maneras de trabajar, al final...
creo que un poco también, en relación a lo que estaba hablando Aurora, ¿no? Es que siempre hemos pensado que cuanto más sumemos siempre va a ser mejor, ¿no? Y a lo mejor es ahora el momento en el cual, en ese des, que yo sigo teniendo en duda, porque me parecen conceptos a veces muy complejos y que me tienen que explicar muy bien, al final a lo mejor lo que hay que llegar a un punto, o es ahora, donde hay que empezar a restar muchas cosas y donde cuando hablamos de lo colectivo, de lo colaborativo, hay siempre una, como una fina franja de como hegemonía y exclusividad que ya no sabemos hacia dónde está. Y entonces, no sé, al final ese avanzar a veces es restando hacia nosotros mismos, incluso hacia nuestro entorno, que es un poco como egoísta, pero al mismo tiempo sabes que para que esa incertidumbre pueda avanzar o pueda ser más cómoda, a mí, no sé, creo que tenemos que restar muchas cosas de nuestras costumbres, de nuestros hábitos. Por eso, si queremos cambiar de ritmos, tendremos que restar un montón de cosas. No sé, pero esto es adiós. No, cojo el hilo de lo que está comentando Jacobo, porque yo creo que una de las cosas, ¿no?, que más se ha repetido en todas nuestras reuniones es esa idea de crecer, ¿no? La pandemia, de alguna manera, nos sumergió en esa pausa, ¿no? Y de repente, yo creo que a todos los que trabajamos en cultura, que estamos metidos como en una constante, ¿no?, aceleración de procesos, y parece que tienes que ir corriendo y generar más y más contenido, y todo tiene que ver con la inauguración, con la finalización de las cosas, ¿no? Y de repente ese momento de parar, yo creo que, bueno, por lo menos a mí, sí que me hizo pensar, ¿no?, cómo paramos, ¿no? Estamos metidos en un sistema hipercapitalista, ¿no?, que creo que otro de los temas importantes es cómo medimos nuestro trabajo, de qué manera le damos valor a la cultura, es que también se ha visto en esta pandemia. Efectivamente, ha sido muy interesante todo ese despliegue en redes sociales, pero ese despliegue es gratuito, o sea, de qué manera los artistas pueden recuperar o hacer valer su trabajo. Y entonces, bueno, para mí este es el gran tema, ¿no? ¿Cómo paramos? ¿Cómo ralentizamos los procesos? ¿De qué manera podemos hacer visibles, ¿no?, también esos trabajos colectivos, esos procesos, esos... Quizá, efectivamente, no solo el pensamiento no es lineal, sino que el tiempo no es lineal, ¿no?, y que las cosas no tienen un principio y un fin, sino que de alguna, que tenemos que ver de qué manera, ¿no?, ponemos en valor, ¿no?, el camino, ¿no?, y no tanto hacia dónde llega, que también tiene que ver con cómo comunicamos, con la prensa, o sea, que hay muchas cosas, ¿no?, efectivamente, o qué mediciones le damos luego, ¿no?, a nuestros patronatos, a nuestros políticos, que finalmente lo que quieren saber es cuánta gente ha venido, cuánto ha salido en medios, o sea, todas esas cosas, o mediciones ecológicas. O sea, creo que hay que plantear un montón de cuestiones nuevas, efectivamente darle un nuevo valor a la cultura. La cultura ni siquiera está incluida, ¿no?, en los objetivos 2030. Esto es un tema, ¿no?, como bastante significativo, es decir, como no es uno de los objetivos importantes. Y entonces, ¿cómo podemos dar ese valor de transformación, ¿no?, a lo que hacemos, ese sitio donde podamos hacer la prueba y error, donde podemos experimentar como sociedad? Y fundamental también para mí, que sería un poco como mi tercer reto, es cómo incluimos a todas las voces de la sociedad, ¿no? O sea, que de alguna manera, cómo abrimos ese espacio para pues, otras razas, otros géneros, otras edades, ¿no? Jacobo, que estaba muy, muy empeñado en abrir esos espacios para la juventud, o sea, cómo podemos dar voz a todas esas minorías que de alguna manera no están incluidas en las instituciones, pero no solo en los programas, sino también en los equipos, ¿no? O sea, cómo podemos empezar a abrirnos más, y creo que en esa, ¿no?, unión híbrida y de cultura podremos encontrar, ¿no?, más caminos en los que encontrarnos. Bueno, lo dejo como así. Como... bueno, yo ahora hablaré, claro, hace un año era una libre pensadora y ahora me dedico, estoy en la dirección de una institución cultural, entonces voy a hablar de lo que sé desde hace 3 meses, un poco, desde el BOLIT, este centro de cultura. Yo antes estuve 17 años en el CCCB y lo primero fue aprender a reescalar,
y a entender que no hay formulismos, no hay retos compartibles, es decir, que estos 25 retos son en realidad una especie de quimera o reduccionismo extraño, porque luego, cuando lo territorializas, todo se escala y, por tanto, lo de la diversidad, como nosotros en el equipo somos 4, si empezamos a tener criterios de paridad, bueno, son todas mujeres y diversidad, nos quedamos sin equipo. Entonces esto, escalar y trabajar desde lo ecosistémico, intentar salir un poco de la urgencia de las agendas, aquello que ya hablaba Bourdieu de la agenda setting, intentar pensar desde la observación, la escucha del territorio y ahí empezar a forjar los temas de interés, intentando no estar como a la page, a la moda o seguir estas corrientes que solo están vivas porque van veloces, ¿no? Pero, y por eso también trabajar con largos plazos, pero siendo muy consciente del desgaste que esto también puede implicar, con lo que la intensidad de trabajo tiene que diluirse un montón. Yo ahora, por ejemplo, propongo temas que me parecen de interés, conceptos, hago combinatorias imposibles de gente y de temas, y que los trabajen sin prisa, y yo en paralelo pues me busco los recursos para que luego ellos puedan trabajar en ciertas condiciones. Y luego también a mirar un poco más allá de nuestro propio sector. La cultura es todo, ¿no? Y al final, y en el caso concreto, por ejemplo, del arte, es recoger también todos estos esfuerzos invisibles que a lo largo de muchos años han hecho pues, los museos etnográficos y sedes mucho más, bueno, equipos con 2 personas literalmente que han, bueno, haciendo esfuerzos titánicos para sobrellevar este tipo de instituciones. Establecer este nuevo tipo de relaciones, más descentradas también a nivel de contenidos. Y muchas más cosas, pero esto así para empezar. Gracias, Ingrid. Pues perdonad si es un poco marciano, pero sabéis que las fundaciones tienen 2 trabajos. El primero es hacer que el capital fundacional, dotacional o el patrimonio pues aporte su rentabilidad para después gastarlo o invertirlo en proyectos sociales. Entonces, quisiera dar 2 claves que van en la línea de que menos es más y que a veces hay que aceptar perder para ganar en otros planos. Entonces, el primero es que la Fundación Carasso ha descarbonizado totalmente su portfolio de inversiones. No invertimos en ninguna empresa fósil, en ninguna energía fósil. Y no solo eso, sino que el 15% de nuestro capital, de nuestra dotación capitalística, está invertido en empresas de la economía social, empresas verdes, ecológicas, pequeñas, cooperativas, etc. Y esto es un inicio, pero para que sepáis, en el mundo fundacional esto es muy limitado, es muy excepcional. La Fundación Carasso es casi pionera en Europa en estos ámbitos y animo a todo el resto de fundaciones o de agentes financiadores a que se planteen esta misma pregunta. Y claro que no invertir en una petrolera es menos rentable. Entonces, al final igual vas a tener un poco menos de recursos para hacer los programas culturales, que por otro lado también queremos hacer y es importante hacer. Pero quizás ahí hay que aceptar perder un poco. Y el segundo ejemplo es que aquellas que tenemos el lujo, el privilegio de poder generar programas a largo plazo, lo hagamos. Que la financiación a un año o a meses vista es muy dañina para todo este ralentizamiento. Y voy a dar un ejemplo que es Planea, es una red de colegios e institutos públicos que trabajan con CEMOS 98, Pedagogías Invisibles y el consorcio de museos Máster Permea en Valencia. Es un programa a 5 años. O sea, no sabéis la seguridad, tranquilidad y casi el lujo que es para esos colectivos, personas independientes, trabajar con un horizonte a 5 años. Eso quita miedo, da valor, permite arriesgar, permite ir más despacio, permite aprender. Animo a todos los financiadores a, pues eso, luce menos luego en prensa, como dice Lucía, porque no estás inaugurando cada día, sino que al final, oye, pues hay un evento al año, pues bienvenido sea. Gracias. Bueno, yo creo que el punto 1 tendría que ver con el decrecimiento que creo que ha atravesado como todas las conversaciones, tanto ahora como en la mesa, que pues pasa por todo lo que estáis comentando, ¿no? Cambiar las escalas, pensar otras temporalidades, producir y consumir cultura de otra manera, ¿no? Y eso tiene que ver también con olvidarnos ya de esas exposiciones blockbuster, ¿no? De esas programaciones indigeribles, innecesarias, de tanto rockstar, ¿no? Y de todos esos pues eso,
excesos de producción y de consumo cultural, tiene que ver también con el poscrecimiento, que es intentar desacoplar de una vez la cultura con la economía mercantilista, ¿no? Otro punto tendría que ver con esa recuperación de otras epistemologías también, ¿no? De nuevo, alejarnos de pues, ese pensamiento único, cartesiano, occidental, y empezar por fin a integrar, no solo a mirar, sino a integrar esas otras epistemologías también en nuestras programaciones y en nuestros, de nuevo, modos de hacer, ¿no? Estoy de pronto pensando también en el summa causae, ¿no? ese paradigma del buen vivir, que tiene también que ver con ese decrecimiento, además, ¿no? A su vez. O con los ecofeminismos, ¿no? Que desde los ecofeminismos creo que podemos aprender a mirar de nuevo esas otras epistemologías y a integrarlas en el día a día. Y sobre todo, finalmente, de nuevo, esa praxis sostenible, en de verdad pasar a la acción, ¿no? Tenemos que acortar distancias entre los discursos y las formas. Y eso pues, implica riesgos, implica pues, todo lo que aquí se ha comentado, ¿no? No es tan estético, pero implica eso, prestar atención a esos procesos invisibles, muchísimo más invisibles, y pensar a largo plazo, pero actuar en corto, ¿no? Creo que el cortoplacismo aquí no vale, hay que pensar a largo plazo, pero no tenemos tiempo, tenemos que actuar a corto plazo, porque bueno, pues nos tenemos que descarbonizar y desde la cultura deberíamos ser los que lideren esa transición, ¿no? Ese proceso de transición hacia una era posfosilista, ¿no? ¿Y puedo añadir una cosa? Claro. No, a la cuestión temporal, también la cuestión de las alianzas, ¿no? Porque la cultura ha vivido mucho de, a través de metáforas muy, muy, muy masculinas, de sacar músculo, sacar pecho y todo esto, de lo que uno es capaz, y estaría bien también de saber lo que uno es capaz de reconocer en nosotros. Entonces, si hay alguien que hace mejor que tú las cosas, delega, reparte, ¿no? Y ahí creas una idea de ecosistema donde tú no serás, no estarás, digamos, en ningún podio, es decir, desmontar el podio, por llamarlo de alguna forma, para poder irrigar de alguna forma los saberes, las prácticas y las ideas. Sí, habéis coincidido varios de vosotros en la necesidad de escalar, y va en línea con lo que estás diciendo, Ingrid, también, ¿no? No tienes que ser tu evento el más grande, el más potente, el más caro y el más todo. O sea, vamos a pensar para qué hacemos las cosas y cómo tienen que hacerse. Pero además eso quería unirlo a otra idea que decías, Carlos, que es el pensar en programas a largo plazo y qué importante es y qué difícil es, bueno, desde la iniciativa privada o por falta de financiación, desde la administración también, por la ley de presupuestos y más. Pero qué necesario, porque precisamente el poder pensar las cosas a largo plazo, ir a un ritmo lento, vamos aprendiendo. Y eso también me lleva a otra idea que es muy necesaria en el desarrollo de proyectos, y es tener flexibilidad, poder adaptarnos y reaccionar a esos aprendizajes, porque a todos nos ha pasado que, bueno, vas con una idea preconcebida, empiezas a trabajar y de repente te das cuenta que por ahí no funciona, que hay que cambiar. Y, bueno, desde la administración el cambio siempre es difícil, ¿no? Vamos, como una misión imposible, hay que luchar para cambiar las cosas, pero nos iría mucho mejor a todos si pudiéramos escalar, trabajar a ritmo lento e ir moldeando el proyecto conforme vamos aprendiendo en esas relaciones y esas alianzas que decías, ¿no? Porque muchas veces nos impone tanto a la administración como a los proyectos que subvencionamos desde la administración en tener preconcebido el proyecto desde el inicio y luego por el camino vas aprendiendo y vas viendo otras necesidades que no habías identificado antes, ¿no? Sí, yo. En la administración nos cuesta, en el sector público en general, ¿no? Y aquí hay mucha gente que en el sector público nos cuesta mucho pensar y actuar a largo, pensar y actuar transsectorialmente también, y experimentar para innovar, ¿no? Estas tres cosas nos cuestan mucho, ¿no? Pero nosotros desde aquí intentamos un poco aplicarnos, ¿no? Esas carencias de la gestión pública en general,
para un poco poder, ¿no?, revertirlas de alguna forma en el programa de rural. O sea, voy a hablar de algunas, vamos a hablar de estudios de algunas cosas, porque es verdad que mucha gente se incorpora, ¿no?, como público del encuentro al salir de Madrid. En el programa de ruralidades, por ejemplo, estamos, y también en Cultura y Ciudadanía, intentando trabajar a largo, intentar trabajar transsectorialmente, más si cabe en ruralidades, porque la realidad de la escala micro del medio rural pues exige, ¿no?, trabajar con agricultura, trabajar con transición ecológica, trabajar con reto demográfico y también experimentar, ¿eh? Porque bueno, tenemos Rural Experimenta, que es un laboratorio de experimentación, ¿no? Entonces intentamos un poco movernos en esas tesituras y también tenemos epistemologías en rurales que están aquí cerca, que es Iberoamérica, que nos vamos encantadísimos, pero también en el medio rural, las culturas tradicionales que tenemos muy cerquita, tenemos algunos ejemplos aquí en el programa y ahí fuera, nos proporcionan formas de conocimiento que son plenamente válidas para los retos que tenemos hoy en día, ¿no? Y yo, si os parece, voy a dar una palabra al público para ver si alguien tiene alguna reflexión que compartir con los demás, alguna pregunta, cuestión para todos, para alguien en concreto, y si no, continuamos, ¿no?, con esta charleta. Es difícil esto. A mí no me gusta nada. Sí, sí. Mira la palabra. Vale. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Vale. Hola, muchas gracias a todos y todas. Quería preguntar, bueno, parece que habéis estado haciendo un trabajo maravilloso todos estos meses que estáis trabajando juntos y juntas. Quería preguntar, porque me parece muy positivo el hecho de que todo este debate aquí, todo este evento está promovido por un ministerio. Esto tiene que ver, esto indica que es una propuesta muy seria, que va en serio y que está directamente ligada con el Gobierno de España. Porque cada vez que nos encontramos en eventos como estos, como muy bien decís, escuchamos muy buenas palabras, muy buenas ideas. Gente que tiene también la iniciativa y las ganas de pasar a la acción, pero lo que más nos falta es este apoyo institucional o, como en este caso, de ministerio, para poder llevar a cabo esas acciones, ¿no? Entonces, y también, como bien habéis señalado, la importancia de la economía detrás de todas estas iniciativas. Entonces, está muy bien, o sea, sois un grupo súper potente y aquí hay gente, proyectos aquí fuera súper potente. Lo que a mí siempre personalmente me preocupa es cómo damos este paso para llamar a fundaciones, para llamar a instituciones y que de verdad se pongan, se den las oportunidades, el respeto y el dinero que hace falta para de verdad pasar a esta acción. Es una reflexión, no espero que me contestéis ya. A mí me molaba que era como, bueno, y ahora acabamos esta charla y en este diverso grupo de personas, unos nos iremos a escribir subvenciones para pedírselas a la Fundación Carazo, otra gente por allá se las pedirá. Y entonces, dentro de esa complejidad y esa incertidumbre, dentro de lo que a nosotros respecta a ella y respecta a cada cual, bueno, pues al final, bueno, se ha establecido un lugar de encuentro en el cual esto poder compartirlo, porque a veces, incluso más atrás, como que a veces tampoco te enseñan las herramientas para poder incluso ni llegar aquí, ¿no? Y exponer tus movidas o venir aquí y escuchar esto. Pero vamos, que era una reflexión que me estaba como antes pensando. Qué bonito que también se pueda generar esto en el cual, bueno, somos varios perfiles muy distintos dentro de lo que cabe, ¿no? No sé, pero que hablen las fundaciones. No, bueno, es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Porque siempre te vas a encontrar con el problema de la financiación y también, como ha dicho Carlos, es que son muchas cosas que tienes que meter en la balanza y entonces al final siempre es un juego de equilibrios, ¿no? Porque por un lado tienes que apoyar proyectos a largo plazo, pero ¿cómo dejas entrar nuevas iniciativas? O sea, que de qué manera, bueno, pues es que es complicado. Creo que lo interesante es por lo menos que lo estemos hablando, que estemos aquí para conocernos, ¿no? Para construir juntos y que poco a poco lo iremos haciendo. Y también por eso la idea de este encuentro era que no fuese teórico, ¿no? Que realmente fuese más práctico, que pudiéramos ponernos un poco. Yo creo que al final las cosas pues hay que ponerse a hacer, ¿no? Como decía Blanca, vamos a intentar dejar de hablar y empezar a hacer y ir poniendo en la balanza todos estos retos que nos interesaría cumplir y ver qué podemos hacer. Pero bueno, la intención es buena, en principio.
Y en cuanto a las instituciones, Grial hablaba de flexibilidad, claro, ojalá se pudiera practicar, ¿no? Pero cuando tú tienes un equipamiento que cuelga de una administración pública, un ayuntamiento, tú quieres trabajar a largo plazo o distintas veces con un colectivo y te dicen fraccionamiento de contrato, no puedes, ¿no? Entonces hay todos estos impedimentos legales, fiscales, donde prima más el servicio jurídico que la regiduría de cultura. Entonces, ¿cómo podemos también construir instituciones donde pese más el Departamento de Cultura o el área de cultura, que no el servicio jurídico de turno que te impide hacer la mayoría de las cosas que querrías hacer? Sí. Creo que además Benito ha aportado otra de las claves, que es esa importancia de experimentar también y arriesgar, porque para abordar la transición todos tenemos que arriesgar, todos tenemos que experimentar, o sea, no hay claves, no hay, esa hoja de ruta la tenemos que construir entre todos. Entonces, a veces parece que estamos como sentados esperando a que nos den las instrucciones para la transición ecosocial, y eso no existe, o sea, va a ser un ensayo-error. Entonces, ahí es donde tenemos todos esa responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad colectiva en la que todos tenemos que arriesgar y todos tenemos que experimentar y probar nuevas fórmulas hasta ver cuáles son las que funcionan, ¿no? Y tenemos que hacerlo lo antes posible. Y una última cosa que señalaba Edu Maura es que no hay marea de cultura. Ha habido marea granate, ha habido marea blanca, marea verde, ha habido muchas mareas, pero no ha habido una marea de cultura. Y el trabajo cultural está fragmentado y somos la punta de lanza de esa fragmentación. Y yo soy más joven que mis compañeras, que habréis estado en muchos foros, en muchas batallas, ¿no?, en muchas mesas para intentar hacerlo, pero hay que volver a intentarlo otra vez, porque al final la división en sectores de la cultura no nos sirve. Al final, por eso también agradezco tanto este foro, porque ¿dónde se habla de cultura en general y rompiendo, esto no es el IAC, esto no es UnionAC, esto no es... Este foro para decir estas cosas, ¿dónde lo tenemos? Y Cultura y Ciudadanía para mí es uno de esos, pero ahora hay que seguir ahí. Sí, yo también sí, por también un poco desde lo público, ¿no? No responder, pero sí aportar, ¿no? Yo creo que las decisiones de financiación muchas veces son políticas, ¿no? Digamos, vincular fondos, ¿no?, a la financiación de ciertas cosas, pero estos espacios son muy importantes para que desde el punto de vista técnico podamos construir marcos de reflexión sobre qué financiar también. Y este tipo de espacios cumplen esa utilidad, así como lo estamos haciendo con ruralidades, ¿no? Saber cuando llegue la financiación qué queremos financiar. Y esta decisión o esta reflexión la hacemos también con vosotros, entre todos, ¿no?, viéndoos cómo trabajáis, ¿no? Entonces, no es decir, vengan de esta línea, pero cuando llegue el dinero, que estemos preparados para saber dónde puede ir. Preguntita por aquí. Sí, no, más que una pregunta, dos temas. En relación a lo que estabas comentando, Carlos, de que no hay espacios para hablar de cultura en términos globales, holísticos, como lo estamos planteando aquí, ¿creéis que tendríamos que ir avanzando en las distintas comunidades o a nivel de ministerio en leyes de cultura más generalistas, como creo que es el caso de Navarra, que permitan plantear esta transversalidad y, en consecuencia, generar espacios de financiación donde puedas cruzar educación con cultura o feminismos con cultura o ecología con cultura o todos a la vez, ¿no? Esto es el primer tema. Y el segundo, más allá de la ley que permita esto, ¿cómo de verdad aprendemos a trabajar con los otros sectores cuando somos un sector precario y con poca autoestima y con poca capacidad financiera, ¿no? Entonces, cuando hablas con educación, enseguida se impone un sistema centralizado con mucho presupuesto, con muchas competencias, con mucho impacto social, ¿no?, con el que enseguida te haces pequeño, ¿no?, desde un espacio cultural. Lo mismo pasa con medio ambiente o con urbanismo, no digamos ya con economía, ¿no? ¿Cómo de verdad trazamos este vínculo? Creo que aquí hay algunos proyectos que están evidenciando cómo se hace, por ejemplo, con el tema más de salud sanitario. Ahí hay muy buenos ejemplos. En educación también estamos empezando a trabajar. Pero de verdad, ¿cómo impactamos en los problemas reales de la sociedad sin dejar de ser
el espacio que defiende el valor de lo artístico, de lo cultural, del pensamiento, ¿no? De la creación. Muy difícil, ya sé. Pero... No, yo no tengo respuesta, pero por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, puesto que hablamos en lo institucional de estructuras, en el Ayuntamiento de Barcelona el regidor de cultura era se sumaron las áreas de educación y cultura. Entonces ya es una declaración de intenciones, un proceso de facilitación de proyectos comunes. Esto como una cosa como muy buena. Si, puesto que sufrimos de los tiempos de la política, que cada 4 años nos provocan este meneo que hace que de golpe todo lo que hemos construido pueda peligrar o no, dependiendo de la buena voluntad de los nuevos interlocutores, entonces crear estas áreas, estas estructuras bases que faciliten administrativamente la interlocución y los proyectos, esto... fundamental. Sin esto, luego el resto es mucho más frágil y el resto pueden hablar los compañeros, compañeras. No sé, yo iba a hacer una reflexión sobre cuánto es el presupuesto en cultura que se destina en un ayuntamiento de 4.000 personas anualmente y en el mío es de 50.000 euros. Y ya está. Entonces, o sea, quiero decir, dentro de esa complejidad y de esa descentralización, y esa importancia que estamos viendo de que habría que darle a la cultura y esa mezcla de otras áreas, desde el turismo, pero también desde la agricultura o desde incluso el urbanismo, ¿no? Cuando tienes una administración o en un pueblo donde el presupuesto anual es de 50.000 euros anualmente, incluidas las procesiones y todo, y menos mal, hay algo que no está entrando dentro de ese baremo, ¿no? Y al final tienen que ser otras iniciativas privadas, como fundaciones o incluso personas, que puedan levantar ese tipo de proyectos, ¿no? Perdón. Y una otra cosa, Gemma, que a menudo cuando se habla de educación, desde la administración solo se apela a la educación formal, reglada. Y entonces, por ejemplo, este año ha habido desde la Generalitat un paquete de ayudas para que los ayuntamientos podían pedir de cara a fomentar proyectos culturales artísticos, de carácter artístico, dentro de las escuelas, pero era vía ayuntamiento otra vez, en lugar de ser vía colectivos que trabajen en mediación y proyectos artísticos, vía ayuntamiento, con lo que el recorrido ya serpentea de una forma un tanto extraña. Y luego la necesidad de desvincular la educación de lo formal, de lo reglado, ¿no? Esto es muy importante. Y al mismo tiempo no se enseña, yo creo, hacia la administración a cómo pedir ayudas estatales o... Un par de preguntitas tenía por aquí, sí. Sí. Perdón, ibas a hablar tú. Bueno, yo quería comentar al hilo de lo que ha comentado la compañera de detrás de que cómo hibridamos, digamos, esas distintas áreas de pensamiento. En el Ayuntamiento de Sevilla, como pasa en Barcelona, trabajamos junto urbanismo, cultura y turismo, que ya es una declaración de intenciones, pero es verdad que luego... tenemos que experimentar también en las herramientas que tenemos a la hora de establecer esos nexos y esas conexiones. Yo creo que desde la política, digamos, no está muy bien trazado las estructuras que necesitamos para ser realmente unos laboratorios de experimentación. O sea, esa experimentación o ese marco de repensarlo todo tenemos que llevarlo también a las metodologías, porque muchas veces nos vemos muy coartados a la hora de llevar a la práctica todo lo que queremos hacer. No tenemos, digamos, herramientas para trabajar a largo plazo, tenemos que ver cómo establecemos un equilibrio entre apoyar proyectos que realmente tengan un recorrido y dejar margen para que entren cosas nuevas. Es difícil, de cara a la fiscalización que tenemos, hibridar la cultura con el urbanismo, por mucho que haya una declaración de intención. Es verdad que sirve y que tenemos que romper, digamos, esas cajas estancas de pensamiento en la que cada categoría, digamos, política está encorsetada en unos márgenes. Pero necesitamos que ese repensar también llegue a las metodologías, necesitamos volver a repensar las herramientas, porque si no estamos intentando construir un mundo con unas herramientas que no nos sirven actualmente. Yo creo que ahí hay un reto muy, muy importante. Un segundito. Perdón. Al hilo de lo que comentaba Jacobo, de que su psicólogo le ha ayudado a entender
esta incertidumbre, que por otro lado creo que la incertidumbre también nos cuenta muchas certidumbres que están, ¿no? y que habitamos y que tenemos que navegar sí o sí. En los movimientos de salud mental crítica hay una frase que está bastante de manifiesto, que es como no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato. Creo que hoy los que estamos aquí nos tenemos, vamos, en el momento en el que nos tenemos que levantar todos los días temprano, porque de ello depende tener pan encima de la mesa, la conciencia tiene que ir también al hecho de somos trabajadores, ¿no? Somos trabajadores culturales y más allá de esos márgenes y de repente esa conciencia emocional que también nos atraviesa, está esa conciencia del trabajo y bueno, quizá los movimientos obreros y toda su historia también nos ayuden a entender cómo transitar y cómo intentar al menos afectar a lo que nos está pasando. Espera, que Aurora quería añadir algo. Sí. Yo quería decir algo que no sé si va a conseguir hilar un poquillo, que tiene que ver un poco con esto que dice Ana de tratarnos como trabajadoras culturales, que es lo que somos. Yo no tengo opinión personal sobre si es necesaria una ley o no en cada comunidad autónoma, pero sí creo que es necesaria una red y no tratarnos como trabajadoras aisladas que se están enfrentando a todos estos retos de forma individualizada. Y en ese sentido, las experiencias de composición de saberes que se están desarrollando en el marco de muchos ayuntamientos o en muchos espacios de trabajo sí que creo que tienen que trascender la idea de los proyectos, porque creo que la cultura es un espacio de experimentación para muchas disciplinas, que llegamos a la cultura como un espacio que nos permite probar cosas que en el marco de nuestra disciplina no se puede probar por otro tipo de por las normativas o por otro tipo de cosas, y que no podemos trasladar los impedimentos de esas disciplinas al mundo de la cultura, convirtiéndolo en un espacio de trabajo como de búsqueda de la eficiencia. Antes hablábamos, ¿no?, que a veces la transparencia en los procesos que nos hemos autoexigido porque hemos abusado de muchas cosas durante mucho tiempo está perjudicando poner en valor las cosas que no son visibles. Como no son visibles, no se pueden transparentar, no se pueden contar y entonces quedan relegadas a un segundo papel, ¿no? Entonces, esos espacios en los que los deberes y los derechos que decíais antes, ¿no?, como que asumimos que tenemos, planteábamos, ¿no?, como que hay que asumir como la responsabilidad en el sentido de que necesitamos entre todas, y para eso yo creo que también está este espacio, compartir habilidades y practicar nuevas habilidades, porque es verdad que hay que trascender la cultura del proyecto, pero que en los proyectos practicamos habilidades, o en esos laboratorios, por ejemplo, practicamos habilidades que luego podemos llevar a otros lugares. Entonces, esa idea de poner en común formas de construir red compartiendo habilidades, practicando la mediación, practicando otras formas de relacionarnos entre nosotras, creo que sí van a ser muy transformadoras, porque luego es como un goteo que nos llevamos a otros lugares y que permea a otros lugares. Entonces sí creo que es necesario reivindicar otras formas de financiar, otras formas de proyectar, otras formas de ejecutar los proyectos, otras formas de relacionarnos, pero también creo que este espacio es para pues, compartir lo que nos está pasando y cómo estamos lidiando con ello y aprender como nuestros trucos, habilidades, compartir nuestras formas de hacer, que eso va a transformar nuestras prácticas en el día a día. Y yo creo que tenemos que mirarnos entre nosotras también, no solo hacia afuera. Sí. ¿Puedo cerrar? Perdón. Hablaba Blanca antes, ¿no?, de la importancia de pasar ya de lo teórico a la práctica, ¿no? Ya llevamos tiempo hablando de cómo hacer las cosas, cómo podemos, estamos hablando de financiación y estamos hablando también de alianzas. Se comentaba el tema de que al final el sector cultural está muy ligado a poner en marcha esos proyectos a la financiación pública, que además está sujeta a los presupuestos anuales que impiden hacer, apoyar económicamente proyectos a largo plazo, como a lo mejor puede hacer una fundación. Yo creo que una parte que habría que empezar a valorar es la colaboración de la cultura o industrias culturales con el resto de la industria y del sector industrial. El sector industrial, que además
tiene un amplio conocimiento en temas de proyectos, de formación, porque bueno, pues son otros sectores que han desarrollado su actividad en paralelo y que además ahora pues están desarrollando en muchos casos sus memorias de responsabilidad social corporativa, están introduciendo en sus estructuras departamentos de sostenibilidad y muchas veces dentro de esos proyectos de responsabilidad social quieren apoyar proyectos, pero no tienen a personas en esas entidades con capacidad de identificar proyectos culturales a los que a lo mejor apoyar. Entonces, los proyectos que están haciendo se limitan a vamos a apoyar una limpieza de ríos, vamos a apoyar una limpieza de playas, que está muy bien también, pero no es lo único, yo creo. Entonces, creo que deberíamos de trabajar un poco en ver cómo podemos generar esa alianza entre sectores industriales y sector cultural. El sector industrial está pasando también por un mal momento, pues todos lo sabemos, pero es verdad que hay empresas que en mayor o menor medida pueden y están deseando apoyar proyectos, pero yo creo que no saben cómo canalizarlo. Entonces, yo creo que ahí las administraciones deberían de generar ese vínculo entre administración cultural y Ministerio de Industria y Ministerio de Cultura o a nivel comunidad autónoma, para tratar de vehicular esos proyectos y buscar otra financiación, que al final la financiación pública sea una parte de la cultura, pero no sea la única, que yo creo que es la que está un poco capando que esos proyectos se pongan en marcha. Yo creo que no faltan ideas en este momento, pero es verdad que incluso los que la quieren poner, si a lo mejor antes tenían un cierto músculo para decir me dedico a esto, ahora no pueden hacerlo. Entonces, creo que no son tampoco cantidades grandes en muchos casos los que se requiere y lo que necesitamos es ampliar pues esas vías de financiación y creo que el sector industrial podría ser una parte importante. Yo creo que os pido brevedad, que nos queda un minuto o dos. Vale, solo un apunte. No creo que ella ha dado en el clavo, pero sí me parece importante señalar también que dentro de esas alianzas no solamente es importante la interseccionalidad, sino, y esto tiene mucho que ver con redistribuir, que creo que es otro aspecto clave, romper con las jerarquías dentro de estas alianzas. Es decir, en cultura nos solemos encontrar que las grandes instituciones trabajan con las grandes instituciones, las medias con las medias y las pequeñitas con las pequeñitas. Rara vez vemos como el gran museo haciendo la colaboración, ¿no?, o itinerando al espacio pequeño, ¿no?, o entre los medianos. Es como estas jerarquías de, claro, yo soy el gran museo, tengo que itinerar a otro museo u otro espacio de mi mismo nivel. Y creo que si no rompemos también con ese tipo de colaboraciones jerárquicas, es imposible redistribuir, ¿no? O siempre será dependiente de esos otros fondos, en lugar de también establecer esas otras alianzas que ayuden a esa redistribución también de recursos, ¿no? ¿Alguna intervención más? ¿Vial? Sí, que en relación con la industria, o sea, el acercamiento a la cultura, lo que por desgracia ha solido ocurrir es que se nos quiere transformar en una cosa que algunos proyectos pueden ser, pero muchos no pueden ni deben ser, ni es deseable. Un acercamiento muy favorable, a mi parecer, es con la economía social, porque creo que gran parte de la actividad cultural de las que estáis aquí sois economía social, pero no os nombráis en esos marcos. Y ahí hay dinero, hay políticas que se pueden hacer y se pueden encontrar recursos, formaciones, pero tenemos que acercarnos hacia ese campo. Y con la economía más industrial de cierto calibre hay que generar marcos donde la relación pueda ser cuidadosa, porque si no, tiende a ser extractiva. Y lo hemos visto con, perdón, Netflix intentando donar 1 millón de euros durante la pandemia como señal de reconciliación con el sector y de cuidado al sector cultural, cuando sabemos la fiscalidad difícil. Y ahí casi le tiro la pelota a Ingrid para que hable de fiscalidad digital y cultural y los impuestos que necesitamos crear para redistribuir. No hay tiempo, Ingrid, te voy a salvar, no hay tiempo. Bueno, pues yo creo que ¿no?, la reflexión así con la que hemos arrancado, ¿no?, todos estos dos días, tres días, ¿no?, creo que ha sido muy súper interesante. Nos ha abierto muchas, ¿no?, líneas, ¿no?, o hilos para seguir, ¿no?, tirando de ellos. Y nada más, si os parece, ponemos punto y seguido, damos paso a la siguiente mesa y también, bueno, quería tener un recordatorio especial
hablando de colaboración público-privada, para aquellas empresas, ¿no?, que están trabajando también en el encuentro, Promueve, Acerca y algunas más, ¿no? También gracias a ellos también por ese esfuerzo, también esa dedicación, ese compromiso. Y bueno, pues nada, damos pie, si os parece, Crial. ¿Quieres? Seguimos, sí. Pues venga. Esto es solo el comienzo, así que hay que cumplir programa. Gracias. Gracias.